Hey, ¿qué onda? Pues hoy te vengo a hablar de un video que me han estado pidiendo bastante, que es que les hable sobre Lightroom, sobre la actualización de Lightroom, que porque no encuentran muchas cosas que yo les había explicado en un video de un año o dos años atrás. Entonces este video trata sobre cómo editar en Lightroom actualizado 2021, casi 2022, o sea, ya estamos casi a nada. Entonces sí, les voy a hablar sobre la aplicación, cómo editar ahí y sobre todo cómo dividir tonos, que es lo que más ha cambiado. Bueno, si tú eres nuevo o nueva, te invito a suscribirte en el botoncito rojo, activar la campanita y seguirme en Instagram, que ahí regalo presets gratis. Tengo un link de presets gratis que simplemente lo presionas, lo copias y lo pegas en tu navegador y de ahí te manda a Drive o a Telegram, depende de donde tú lo quieras descargar. Es un buen de filtros, la neta es que están bien bonitos. Entonces, si tú quieres tener presets gratis, pues sígueme en Instagram. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a ver cómo funciona esta aplicación de Lightroom y los presets. Bueno, para empezar, aquí nos sale como un cuadrito donde nos manda a la galería y ahí podemos elegir la foto que queremos editar. Después nos aparece esta barra que está aquí abajo. Primero dice que cosas como de paga que no ocupo yo aquí. Después cortar, que si es como algo que si quieres cortar la foto o así, pues si es muy necesario. Y después sale esta opción que dice preestable, que ahí es donde se guardan los filtros que nosotros hacemos. Los presets ahí van a estar guardados, porque ustedes seguidos me preguntan que dónde se guardan cuando ya lo creaste. Ah, pues ahí se están guardando todos y ya no es nada difícil de encontrarlos. Después te sale esta opción de auto, que es como un autocorrector que modifica automáticamente todo, pero pues nosotros queremos editar desde un principio, así que no. Y después sale la opción que dice luz y aquí está exposición, contraste, iluminaciones, blancos, negros. Entonces, pues nada, aquí tú ya es como que a tu gusto, como que tú ves que te va a gustar la foto. Si a ti te gusta mucho el contraste en las fotos o no te gusta, si a ti te gusta una foto opaca, tienes que bajar el contraste. Si te gusta una foto oscura, tienes que bajar la exposición y las iluminaciones. Entonces, básicamente así funciona. Y es lo que yo hago, básicamente casi siempre bajo las iluminaciones porque hacen que la más que nada en la piel se vea súper bonita. Entonces esto es lo básico de aquí de una aplicación. Y aquí en esta partecita sale la parte de curva. ¿Por qué y para qué sirve la curva? Esto lo usan mucho los fotógrafos profesionales y no es como que algo muy fácil de aprender, pero igual tú le puedes ir moviendo como yo. O sea, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, yo simplemente así le hago. Le voy moviendo, le pongo puntitos. Para poner puntitos simplemente le haces como un clic en la pantalla y se pone el puntito. Lo subo, lo bajo y ahí me gustó. O sea, se ve como opaca la foto, como retro. Dije, wow, ahí lo voy a dejar. Y después me fui a donde dice color. ¿Qué hay en la parte de color? Está saturación, matiz, también está temperatura e intensidad. Pues si tú le das a temperatura, hacia la derecha se pone amarillo y hacia la izquierda azul. Yo siempre le pongo un poquito como en un 10 a la derecha, me gusta más que se vea cálido. El matiz igual, a la derecha se ve rosa y a la izquierda se ve verde. Igual le pongo otro 10 para que se vea un poquito rosita. Y en intensidad, pues como ven, intensifica los colores de la foto. Y si lo baja, se pone como un tono grisecito, no negro. Y en saturación, obviamente le satura los colores. Y si la pones hacia la izquierda, se ve blanco y negro. Y pues bueno, ahora aquí en esta parte de arriba nos sale BIW. Ahí si le pones la foto, prácticamente se pone en blanco y negro. Es como para si tú quieres una foto blanco y negro. Después sale este que dice gradación, que es donde está dividir tonos. Antes te salía diferente, ahora te dice gradación y te salen como tres bolitas. Entonces aquí dice sombra. Si yo le muevo aquí al circulito, me va a salir como una flechita donde se están moviendo los colores de la foto, más que nada las sombras de la foto. Como pueden ver ahí, y arriba te marca el tono y la saturación que tú estás manejando. Esto se hacía antes cuando todo no se actualizaba y era muy difícil atinarle. Si tú buscabas una imagen que te daba como como instrucciones de cómo editar una foto, tú decías, no, es que nunca voy a encontrar la saturación en 10 y el tono en 200 tanto.
Entonces aquí, como ven en la parte de abajo, ya está una barrita. Entonces en esta barrita tú puedes poner el tono que sea y ya no es tan difícil. O sea, ya le puedes poner 200, 100, súper fácil, sin necesidad de estar moviéndolo en el círculo que estaba ahí. Los que saben del Lightroom más o menos me van entendiendo lo que les decía en dividir tonos, porque antes sí era muy difícil hacer esta parte. Entonces pues ya no, o sea, ya nada más en la barrita tú puedes elegir el número que tú quieras de cantidad del filtro y listo. Tiene iluminaciones, tiene tonos, igualmente son varios círculos, no sé si son como 3 o 4. Entonces uno es de iluminaciones, de otros de sombras, otros de tono medios, y ahí tú le vas moviendo. La verdad es que yo a veces ni siquiera, se los juro, conozco las aplicaciones, simplemente les estoy moviendo y así es como aprendo. Tienes que hacer práctica para poder aprender sobre algo, y aunque a veces te dé flojera, créeme que si lo haces diario, aunque sea 15 a 20 minutos, vas a aprender de sobre las cosas sin ni siquiera saber nada antes. Y como podemos ver, antes y después ya va agarrando la forma. Después de gradación dice mezcla y sale una ruedita de colores. Ahí la vamos a apretar y nos muestra la mayoría de colores que pueden salir en una foto y que podemos manipular. Entonces el rojo casi siempre afecta como en los, pues todos los tonos que estén rojos, o sea, lo que está alrededor de tuyo rojo, pero casi siempre afecta como en los labios y cosas así. Igualmente el naranja no me gusta a mí casi moverlo porque afecta mucho en la piel, como pueden ver, en tono. Entonces si tú quieres que se vea bronceado, simplemente en la saturación del naranja muévelo hacia la derecha y se verá un poquito más naranjita, así súper bonito. Y en la luminancia también vean cómo afecta en la piel, igual si lo quieres mover igual, como te digo, a la derecha para que se vea mejor. Y el amarillo yo casi siempre los bajo porque me gusta cómo se ve el amarillo abajo y no me gustan mucho los verdes en la foto. Entonces esto hace una gran combinación. Y como les digo, este siempre lo ando bajando. Casi siempre la saturación sí le subo un poquito todos los tonos porque me gusta cómo se ve. Después sigue el color verde, que siempre lo bajo. O sea, cada color obviamente define los colores de la foto. Como ven, ahí el verde se marca más en los árboles, pero me gusta más cómo se ven los árboles amarillos. No sé por qué siempre me ha gustado darle este tono como otoñal a las fotos, como un otoño. Y ven como que sí está agarrando ese tono. Y el azul, vean ahorita en el pantalón cómo se nota la diferencia. O sea, si tú lo bajas o lo subes, me gusta más cómo se ve gris. Entonces voy a dejar el pantalón gris. Y si yo muevo la luminancia, se ve más clarito hacia la derecha. Entonces creo que me gusta más y ahí lo voy a dejar. Y aquí viene tono rosa y morado y lo muevo un poquito nada más porque, como ven, ahí hay florecitas de color rosa. Y algo así para que se vea un poquito más de color y listo. Y pues la verdad es que se ve bien bonito. Me gusta mucho arreglar el azul en las fotos y el verde y el amarillo. Bueno, todos los colores. Y ahora aquí en esto donde dice efectos, está textura, claridad, borrar niebla, viñeta. La verdad es que tú tienes que moverle ahí hacia la izquierda y hacia la derecha para que sepas más o menos de qué es esto, porque no tiene sentido que yo te lo explique porque en todas las fotos se ve diferente. Pero casi siempre borrar niebla, como pueden ver, en el cuerpo se nota mucho. O sea, si ven, como que quita todo lo nubladito que está en la foto y pues se ve padre. Igualmente en viñeta yo siempre pongo la viñeta como en un 15, pero hacia el lado oscuro, para que todo se centre en la foto. Eso lo hacían mucho los fotógrafos antiguos y a mí me sigue gustando, así que no me juzguen. Y pues bueno, el punto medio también lo muevo a ver dónde se ve mejor, y creo que se ve mejor hacia la izquierda, entonces ahí lo dejé. Y desvanecer, le di hacia la derecha a ver qué era. Y pues ven, si logran ver este pequeño cambio en la foto, es como muy nítido, pero sí sirve de algo. O sea, se nota mucho ese cambio. Casi siempre reducción de ruido y reducción de color lo pongo como en un 20, que es como que quita, si tú saturaste mucho los colores antiguamente en mezcla de colores, esto hace que no se vea tan ruidosa esa parte del color, porque a veces se quiere ver como pixelado, ¿saben cómo? Y pues eso nos ayuda mucho. Después, donde dice detalles, sale esta parte que dice enfoque. Esto hace que la foto se vea con mejor calidad. Entonces yo le subo un poquito como en el 10, porque si le subes muy exagerado, pues la verdad es que no, se ve muy mal. E igualmente está esta parte de detalle, detalla mucho más las cosas. Y esta de máscara también, como pueden ver ahí en el centro, como que ilumina un poquito. Entonces pues así es lo que hago. Y prácticamente esto es Lightroom. La verdad es que está muy fácil de usar la aplicación. Como les digo, simplemente es pues ir inventándonos
aquí como yo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ver cómo queda mejor. Así siempre hago mis presets, o sea, nunca tengo como que una idea, a veces sí, a veces no. Y así hago mis presets que les doy gratis en mi perfil de Instagram. Entonces, por eso a veces no nos quedan muy genial y así. Vamos viendo cómo va nuestra foto, si vemos el antes y el después. Vean, así estaba la foto y así está ahora. Como les digo, queda un tono como cafecito, muy otoñal. La verdad es que se ve muy bonito. Y no siempre, o sea, si yo quisiera volver a replicar este filtro, no sabría cómo, porque simplemente lo hice y aquí está, ¿saben? Entonces, pues bueno, para nosotros guardar un filtro, en la parte superior derecha salen tres puntitos. Dice crear ajuste preestablecido. Ahí le vamos a dar, le ponemos el nombre del filtro. Yo le voy a poner otoñal retro, porque se ve como retro, pero a la vez pues como muy otoño. Entonces ahí se guarda, y aquí donde dice preestable es donde se están guardando los filtros. A veces te sale como esto, que dice color, enfoque, óptica, pues hasta abajo sale ajuste preestablecido del usuario, y ahí es donde se guardan los presets que nosotros vamos guardando, como este. Y pues así de sencillo, ahí lo vas a encontrar para podérselo poner a otras fotos. Ahora vamos a ver cómo se ve el filtro en otras fotos. Entonces vamos viendo, vean, este se ve muy cool en esta foto también. Ahora se lo voy a poner a esta, creo que fue de mis favoritas como se le ve, o sea, vean, yo soy fanática de que el campo se vea desde color, o sea, me encanta. Entonces súper bien. Aquí quise editar unas que no estuviera fuera en el intemperie, y también se ve súper retro, súper bonito. Y la última igualmente le queda muy bien, o sea, vean esto, me encanta, de verdad, quedó súper bonito este filtro. Lo amé, lo amé, lo amé. Pues hasta aquí el video de hoy, espero de todo corazón que te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarme tu like, suscribirte y nos vemos en algún otro video.